Hello. Hi, can you hear me? Hi. Hi, how are you doing today? I see some of you are in. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo, por estar tempranito, ¿verdad? Aún falta un minuto para que se unan los demás, pero pues se les agradece su puntualidad. Okay. That's awesome. Terrific. Ojalá sigan así todo el curso, puntuales, ¿verdad? Entonces ya es hora de empezar. Vamos a esperar. Ojalá que se vayan uniendo los demás. Como les escribí hace poquito, Iniciada. mi nombre es Flor Guerrero y voy a estar a cargo de. Pues soy su facilitador para este curso. Creo que ya les hablaron un poco, ¿verdad?, de cómo funciona el programa, ¿verdad? Sí, Iniciada, tuvieron sí. una reunión, ¿verdad? Se les explicó. So, no voy a ir mucho a eso porque pues ya les explicaron. En general, pues felicidades, ¿verdad?, por estar a tiempo. Eso es muy importante, su puntualidad. Acuérdense que para que ustedes puedan obtener su certificado, el diploma que prueba de que usted ha estado inscrito, que usted ha estado estudiando y conoce ya del idioma inglés, es el certificado. Y para obtenerlo son tres requisitos los que toma en cuenta INSAFOR. ¿Cuáles son? Buenas noches. Sí, buenas noches, Ángel. La primera, creo que yo no estoy tan lejos, creo que era la puntualidad a todas las reuniones y tratar de ser, creo yo, el segundo punto, las tareas. Excelente, gracias. Por ahí anda, no anda nada perdido. So, es la Gracias. puntualidad, tienen que estarse conectándose y los felicito porque todos veo que tienen su nombre, tienen que estar conectados, identificados con su nombre. Es obligatorio que tengan encendida la cámara, ¿verdad? Así es que sí, tienen que tener la cámara encendida todo lo que dure la conferencia. Con su nombre completo para que puedan identificarse, ¿verdad? Porque INSAFOR de pronto audita estas clases. Al auditar las clases, pues se ve que usted es la persona que está recibiendo la clase y pues tiene que verse su nombre ahí, no el nombre del dispositivo. Vamos a tomar asistencia tres veces durante la conferencia. So, en estas 3 horas yo voy a pasar la asistencia tres veces, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? No No, todo questions. viene de mi parte. Ok, Bueno, una consulta. ¿sí? Ahí en el grupo de WhatsApp mandaron cómo nos íbamos a estar por lo que el asunto de la asistencia, y era lo que yo no le entendí, cómo ingresar en el dispositivo, o es por medio de usted que se va a estar haciendo eso. No, usted puede ingresar desde su computadora, desde el teléfono, siempre y cuando tenga descargada la aplicación de Zoom. Nada más tener el cuidado que si está entrando desde el teléfono, cambiar el nombre del dispositivo, ¿verdad? Pero se puede conectar desde su laptop o del celular, preferiblemente sea de computadora, porque es más fácil manejar los comandos en la computadora. La asistencia se mira desde el momento que usted ingresa a Zoom, le pide su usuario, ahí se lo pone usted su nombre y todo, y ahí el Zoom le va contando cuánto tiempo usted ha estado conectado en la meeting. So, eso es lo que tomamos en cuenta. Ok, muchas gracias, esa era mi duda. Ok, sí, se mide por tiempo, el tiempo, y pues desde que usted se conecta, ahí le empieza a contar su tiempo, desde que usted está en la meeting de Zoom. Y Ya eso tuve se problemas queda un para. registro. Perdón, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Nelson Sánchez y tuve problemas para activar mi cuenta ya en la página web. Me parece que está activa la cuenta dentro, pero no me dice que no tengo cursos inscritos, como que Okay. fuera, ajá, como que no estuviera en la base de datos. Bueno, entiendo, esos son, a veces se bloquea, hay que darle tiempo a la plataforma, pero hay que asegurarse de que usted ingresa con el mismo correo que dio a Inglés Corporativo cuando usted se inscribió, porque a veces sucede que se inscriben con el correo de la empresa y quieren ingresar con el correo personal.
El mismo correo que usted puso en los formularios, con ese mismo tiene que entrar a la plataforma. Cuando se Sí, así he bloquea la estado haciendo. plataforma, a veces pasan 24 horas y asegurarse que la clave creo que es una clave genérica la que le dan para todos es el mismo. El Sí, correo sí correcto. no es el mismo. Para esos casos, cuando son cosas técnicas de la plataforma, ahí sí les voy a quedar mal porque no sé cómo ellos resetean. Ya eso es con Jason o con Davis. Ellos son los niños de soporte técnico. Y como son bastantes cursos y es bastante gente, ustedes tienen que estarlos presionando. Escríbanle, 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 porque a veces, pues, entre tanto chat, ellos se pierden y ya no contestan. Pero tienen que ser presionar ustedes para que ellos les solucionen. Porque eso es De acuerdo. importante también. Ustedes tienen que ir avanzando en la plataforma todo lo que ustedes puedan. No porque, ay, hoy vi la clase 1, entonces me voy a esperar. Usted puede ir avanzando en los homework. Si se siente cómodo para terminarlo, hágalo. No importa, ustedes se pueden adelantar porque eso sí, antes de que termine el curso, usted ya tiene que tener por lo menos completo el 80% de la plataforma, las tareas, los homework. También es importante que participen en los foros de discusión porque ahí es donde nos vamos dando cuenta más o menos cómo van. Eso no es evaluado, las discusiones no son evaluadas, pero sí nos ayudan mucho para saber en qué temas podemos ir reforzando. Las tareas sí son obligatorias, tienen que mantenerlas al día. Yo no tengo autorizado conceder ni negar permisos. Si por alguna emergencia usted no se puede conectar, está bien que me lo haga saber, pero yo no le puedo decir si está bien, falte o no. Porque eso, pues desde el momento que se adquiere el compromiso, es porque vamos a hacer todo lo humanamente posible por conectarlos, ¿verdad? Está bien a veces si nosotros solo para que sepamos, nos informan, pero sí, yo no puedo dar permisos. Eso no sé qué, cómo lo tendrán que tramitar, si con recursos humanos o cómo, pero nosotros sí no podemos dar permisos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Ok. excelente. Está bien. Sí, todo bien. Les agradezco a todos. Veo que tienen su micrófono apagado. Eso es para evitar, ¿verdad? A veces hay cosas que no podemos controlar, que se descontrole el perrito del vecino, que pasa la coster ahí con el reggaetón a todo lo que da. Entonces, para evitar ese ruido y esa distracción, está bien, mantengamos el micrófono apagado. Y cuando quieran preguntar o participar, habilítenlo y estén pendientes de volverlo a deshabilitar, ¿verdad? Su participación es sumamente importante. Y no tengan pena, ¿verdad? Que, ay, no, que como me corrigió, ya no lo voy a volver a hacer porque qué pena, no. Eso no se vale. Están aprendiendo y este es el chance que ustedes tienen para practicar, ¿verdad? Para interactuar con otras personas. Eso vamos a estar haciendo ejercicios como en un salón de clases. Los voy a poner en grupo y traten de, si los pongo a que practiquen una conversación, háganlo. Tomen a bien cualquier feedback que se les dé si un compañero le diga, ah, pero aquí está, se pronuncia así, siempre con respeto, ¿verdad? Aquí te, o mira, ayúdame, ¿te acordás cómo se pronunciaba tal palabra? No tengan pena. Hay un grupo de WhatsApp. Ese grupo se les mandó un enlace, ¿verdad? Porque no es obligación que se unan y hay personas que se molestan si solo los unen, ¿verdad? Entonces, cada quien se une, pues si así es su voluntad. El objetivo de este grupo es con fines académicos, ¿verdad? No vamos a compartir cadenas ni hacer negocios por ahí, sino que esto es si de repente usted dice, tengo problemas en tal ejercicio. Entonces, cualquier compañero en este grupo estamos nosotros, los facilitadores, está la personal administrativo y están todos sus compañeros. Si de repente usted tiene problemas con un ejercicio, puede escribir ahí y cualquiera que esté disponible le va a contestar porque la plataforma a veces es un poco caprichosa. A veces sucede que no estamos poniendo la tilde, ponemos la tilde en vez del apóstrofe, entonces toma malo el ejercicio. O a veces algún espacio de más, o si puso el punto, o si le faltó el signo de interrogación, entonces se lo toma como malo.
Entonces ya alguien, otros ojitos le pueden decir, ah, es que ahí quítale el signo, o es que ese es tilde, no es el apóstrofe, y así se van ayudando ustedes, ¿verdad? Para eso es el grupo de WhatsApp. Si es algo también de soporte técnico o papeleos, escríbanle a los niños de administración y soporte técnico, como les repito, Jason y David, para que les ayuden a solucionar. Con la herramienta de Zoom, esto tiene una función que es para levantar la mano. Cuando usted tenga una pregunta, puede, no sé si ya están, habían usado esto antes o en primera vez. Bueno, ahí van a ver donde dice participantes, dice levantar la mano. Y si lo tiene configurado en inglés, dice raise hand. Y entonces eso a mí, Efraín, esa manita María, creo que es una emoción o emoji, no sé cómo se llaman esas cositas. Pero yo la veo en azul y me sale un mensajito que usted está levantando la mano. O si no, lo buscan en More Participants y dice levantar la mano. Cuando usted hace eso, a mí me llega un mensajito en la pantalla y yo puedo ver que usted quiere participar o tiene alguna pregunta. ¿Nadie la ha encontrado? Diego dice que ya la encontró. Aquí veo. Ajá, Diego levantó la mano. Nelson, Leida. Okay. Y así sucesivamente. Ahí veo yo que hay manitas levantadas. Quieren participar, ¿verdad? Y aquí yo veo en la pantalla. Esa es una forma de pedir la palabra, ¿verdad? Sin interrumpir. Y ahí nos vamos a ir familiarizando con la herramienta. ¿Preguntas hasta acá? No hay. No, todo bien. De momento ninguna. Ok, so bajamos la manita para que no me confunda. Ok, gracias, gracias. So, las clases, pues, máximamente vamos a practicar en inglés las conversaciones. Les voy a explicar en español. Yo sé que están empezando y gradualmente vamos a ir dejando el español atrás, ¿verdad? Recuerden que es una clase normal. Los felicito porque todos están, pues, adecuados para una clase. Hay que vestir, ¿verdad? Cubiertos, porque acuérdense que estas clases son auditadas por INSAFOR. El video se sube a YouTube, es un video público, por lo que cualquiera puede accesar a ver el video, ¿verdad? Igual se suben en la plataforma y es obligación que tengan la cámara encendida, que estén vistiendo apropiadamente, ¿verdad? No sin camisa. Tampoco están en la casa, cierto, pero no está bien que tomen la clase desde la hamaca o en la cama acostados. Eso tiene que ser como una clase normal. Tampoco ingiriendo bebidas. Ya hemos tenido casos de que a veces, pues, como es viernes y dicen el cuerpo lo sabe y están ahí con su bebida, una surregia, eso no es permitido. Pueden tener agua, ¿verdad? Pueden tomar agüita, café. La hora de la clase es a las 8, es tiempo suficiente como para que ya hayan cenado, ¿verdad? No vayan a estar con los frijolitos ahí, ¿verdad? Tratemos de hacer todo eso antes de la clase. Y sí, pueden tomar agua, su café, un té, está bien. Pero hasta ahí nomás, ¿verdad? ¿Preguntas? No preguntas. No, todo bien. Excelente. So, tienen también una clase que es una adicional, que son 10 minutos, pero esos son los miércoles. Vamos a ir hablando de eso después. Vamos a ver con la asistencia. Esta es la presentación, pero voy a pasar a asistencia. Como les repito, esto se va a hacer 3 veces durante la sesión. Vamos a bajar las manitas, ok. Ok, ok. Vamos a hacerlo para acá. Déjenme encontrar la asistencia de ustedes y... Vamos a ver.
Okay, so lo que van a hacer es levantar la mano y decir presente si están, ¿verdad? Juan Ernesto Escobar. Presente. Excelente. Fidel Coreas Pascual. Fidel Coreas Pascual. No se ha conectado aún. Vamos a volver a pasar asistencia más tarde. Reina Beatriz Excelente. Rodríguez. Ah, ok, gracias, Fidel. Reina Beatriz Rodríguez Serrano. Presente. Gracias. Damos. Henry Samuel Pacheco Munguía. Henry Samuel Pacheco Munguía. Parece que no se ha conectado aún. Nelson Alfredo Amaya. Presente. Okay. Ángel Gabriel Franco Alfaro. Presente. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Presente. Delmi Sanabel López Hernández. Presente. Gracias. Flor de María Carballo Burgarte. Flor de María Carballo. Flor de María. Ok, vamos a ver más tarde. Darwin Edgardo Ayala. Ok, gracias. Nelson Edgardo Sánchez. Presente. Thank you. Luis Alonso Flores Aquino. Presente. Gracias. María Vanessa Segura Figueroa. Presente. Thank you. Douglas Isabel Vázquez Hernández. Presente. Gracias. Efraín Antonio Alas. Presente. Thank you. Diego Fernández Erazo. Presente. Thank you. Erika Milcar Hernández Cruz. Presente. Thank you. Leida Azucena Sorto Cuadra. Presente. Thank you. María Adriana de Benavides. María Adriana de Benavides. María Adriana. Bueno, veremos más tarde. Okay, guys, so we're going to start with today's class. Can you see my screen? Sí. Pueden ver mi pantalla. Excelente. Okay, so welcome to your module number one. Okay, this is our video conference number one, and we are going to start with affirmative and negative sentences or statements. As I told you in the WhatsApp, my name is Flor Guerrero, and I'm going to be in charge of this class. What are we going to learn in this unit? Remember, there are how many sections? Four sections, and this is the first one. This is the number one. In unit number one, we are going to get to know someone. Esto, vamos a aprender, vamos a conocer a las personas. ¿Cuáles son los que esperamos hacer aquí? Talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Ask others about their names and their occupation in their workplaces. Provide and request a spelling of name, last name, and other information. Okay, the vocabulary that we're going to use in these sections is occupations, for example, supervisor, floor manager, engineer,
truck driver, secretary, etc. And we also going to practice the alphabet. This is what we expect to cover in this. So we're going to start with the vocabulary, as you can see in the picture, and you can repeat. Okay, let's repeat. Engineer. 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 Architect. Engineer. Architect. 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 Mechanic. 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 Supervisor. 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 Manager. 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 Nurse. 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 Waiter. 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 Okay, waiter. Pay attention to this because it's different. In this case, you see a man here and we say waiter. Now, female, waitress. 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 Ajá, waitress. 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 Como ven, si nos referimos a un hombre, se dice, ¿cómo decía? Waiter. Excellent. Waiter. Él es mesero. Pero para femenino, waitress. Waitress. Ahí surge la duda. A veces me dicen nurse. Sí, nurse es la misma palabra, either for male or female. It's the same. Es lo mismo, masculino o femenino, nurse. But this one, waiter, male. Waiter. Waitress. 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 Female. Similar. Dressmaker. 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 Bien guapa la costurera, ¿verdad? Dressmaker. Error. Okay, this is a tailor. Taylor. 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 Qué guapo ese sastre también. Ahí dice dressmaker, si vamos a referirnos a una costurera, dressmaker, alguien que diseña o hace vestimenta para hombre, le decimos tailor. Taylor. Okay, good. Now, cashier. Cashier. Excellent. Cashier. 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 Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck refers to the vehicle. So the vehicle is the truck. Is it truck? Truck driver. Truck. Truck. This is a truck. And he is the driver. So, un conductor de camión. Truck driver. Driver es conductor. So, si dice un busero, digamos, como decimos en español, busero, ¿qué sería entonces? Bus driver. Excellent. Bus driver. ¿Un taxista? Taxi driver. Taxi driver. Excellent. So we have, in this case, truck driver is el conductor de un camión, camionero. And then we have bus driver, taxi driver. So we can make combinations. As you see here, bus driver. Bus driver. Bus driver. Okay, a postman. 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 Uh-huh. It's postman. The one who delivers the correspondence, letter, bills. Esos son los que nos traen. En nuestro caso casi solo recibo cartas, no nomás. So, el postman es el cartero, ¿verdad? Postman. And then we have this front desk. Front desk. Front desk. Front desk. Front desk. Ajá, este es front desk. Son como... Es una especie de recepcionista, ¿verdad? Como recepcionistas de atención al cliente, los que lo reciben a uno, por ejemplo, en el lobby de un hotel. Eso se llama front desk.
From this. Yes. Let's continue. Let's repeat. Electrician. 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 Igual si están anotando, si voy muy rápido, díganme. No tengan pena, ¿ok? Díganme. O que me regrese a la previous, que me regrese a la anterior, díganme. No tengan pena. Let's repeat. Electrician. Electrician. Vendor. Vendor. Okay, look at this and pay attention because there is a difference. It's two words for kind of the same occupation. Here we have vendor. 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 Salesperson. Salesperson. What is the difference between a vendor and a salesperson? En sala de ventas. Yeah, that can be a difference. Uh-huh. Y vendedor ambulante. Mm-hmm. This one we can say that is informal. Vendor. Es un vendedor ambulante, informal, un comerciante, digamos, en su propia, por su cuenta, ¿verdad? Vendor. And a salesperson ya es un trabajo formal en un almacén, en una concesionaria de autos, como tenemos aquí el ejemplo, and that's a salesperson. It's like professional. Okay, look at this one. Let's repeat. Musician. 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 Okay, what do we have here? We have the two articles. Have you heard something about these two articles, the article a or an? What do you know about them? No idea? Okay, so estos son dos artículos que los vamos a utilizar cuando vamos a mencionar un noun. ¿Qué es un noun? Un nombre, cualquier cosa. Mesa, doctor, silla, mascota, todo lo que podemos, casi todo es un noun, casi todo es un nombre. Perdón, teacher, ¿sí? Quiero consultarle. Como yo no podía ingresar y este material lo van a enviar por correo o hay que ir copiando la clase. Fíjese que yo les recomiendo que tomen notas. Aquí, bueno, no lo puedo mandar porque se las puedo mandar, pero si me escriben personal, ¿por qué? Porque no nos permiten mandarlo al WhatsApp del grupo, porque ahí están todos los administradores. Entonces, ellos tienen muchos grupos, son muchos grupos de clases y ellos están en todo. Entonces, al estar mandando archivos, todo les llega a ellos y sus teléfonos se les ponen lento y ellos pierden el hilo. Por eso no lo puedo mandar al grupo. Pero si usted me escribe, yo con mucho gusto se los mando. Pero solo si, bueno, porque igual no puedo agarrar la lista y mandárselos a todos, ¿verdad? So, si usted necesita la presentación, ahí yo estoy en el grupo de WhatsApp. Solo escríbame a mí directamente porque no la voy a mandar al grupo. Se la puedo mandar a... ¿Cuál es su nombre? Flor Guerrero. Ahí les escribí tempranito. Allí va a ver mi número. Gracias. Ahí me escribe y me dice, teacher, mándeme la presentación de la clase. Y ahí yo se la mando nomás que se pueda, ¿verdad? Con gusto. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, inquietud, solicitud? ¿No? Ok, so let's continue. Vamos a continuar con esto. También les recomiendo que anoten pues por la explicación de la clase, ¿verdad? Igual si de repente, ay, no anoté o... cualquier cosa, se me acabó el lapicero y me perdí, la clase se va a subir a la plataforma. Ya mañana a las 8 de la mañana van a ver el video de esta clase en la plataforma y también pueden buscar el video de la clase en el enlace que se les mandó de YouTube. Ahí va a estar disponible la clase al siguiente día, tempranito.
Seguimos con esto. Les decía que esto, el a y el an, son artículos y significan lo mismo. Significan un o una. Tienen el mismo significado, un o una. Ambos significan lo mismo. Por el significado nos guiamos que al referirse a un o una, solamente lo voy a ocupar con nombres en singular, ¿verdad? Pero ¿cuándo voy a usar a? Voy a usar a cuando el nombre que sigue comienza con un sonido consonante. Por ejemplo, si yo quiero decir un doctor, la palabra doctor empieza con sonido consonante. Entonces, si yo quiero decir un doctor, voy a utilizar a. ¿Sí? Ahora, voy a usar an cuando la palabra o el nombre que sigue empieza con sonido vocal. Por ejemplo, acá, la palabra que voy a utilizar es electrician. Como pueden ver, electrician empieza con una vocal. Entonces, en este caso, yo me voy a agarrar de este artículo para decir un electricista, an electrician. ¿Por qué dicen? ¿Por qué dos si significan lo mismo? Ah, porque póngale aquí, si yo pongo A y electrician junto, ¿cómo suena? A electrician. Entonces, eso, para evitar ese sonido como cacofonía, entonces tenemos dos diferentes, pero al final significan lo mismo. No sé si está claro o quieren que les ponga más ejemplos. Sí, por favor, otro ejemplo. Ok, con gusto, yo les pongo más ejemplos. Teacher, solo disculpe, bueno, no sé si podrían apagar los micrófonos todos porque hay un poco de dificultad para escuchar con el audio de fondo. Ok. Con gusto. Gracias, chicos. Pónganse en mute y pues cuando tengan alguna pregunta, habiliten y estamos pendientes, ¿verdad? Gracias. Igual, ¿verdad? Ahorita me dicen, teacher, de más ejemplos. Con gusto. Y cierran el micrófono. Cuando tengan una pregunta, habilítenlo y lo vuelven a cerrar. Ok. Vamos a ver. Voy a compartir, pero hay pizarra. Ok, aquí les voy a escribir más ejemplos. Les decía que se utiliza este artículo cuando vamos a hacer mención de un nombre en singular, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero decir mi hermana es una costurera. ¿Cómo voy a hacer esa oración? My sister is, ¿cuál era la palabra para costurera? Dressmaker. Entonces, para dressmaker, si yo quiero decir una costurera, ¿cómo va a ser? A or an? An. 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 Respuesta definitiva, escuché las dos. Los que dijeron A es la respuesta correcta. Una, ¿por qué A? Porque dressmaker empieza con consonante. Ajá. Porque si no, imagínense cómo sonaría aquí Andrés. Andrés Maker. No, ¿verdad? Entonces será con A. My sister is a dressmaker. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo quiero decir hay una manzana, para decir hay vamos a usar there is. Esto es de haber. Hay ahora una manzana. En inglés, como digo una manzana, voy a decir an apple or an apple. An apple. Excellent, ahí los escuché, an apple. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el nombre que yo mencioné acá, Apple, empieza con vocal. Entonces no puedo dejar esta vocal aquí porque entonces te diría a Apple.
Entonces ahí entonces uso an apple. Como les decía, ambos a y an significan lo mismo. Significan un o una. ¿Ok? Y lo vamos a utilizar solo cuando voy a mencionar un nombre en singular. Porque si yo pongo aquí costureras en plural, ya no necesito decir un o una, ¿verdad? Entonces digo, mis hermanas son costureras. Ya está en plural. My sisters are dressmakers. So, en este caso, cuando voy a mencionar un plural, no utilizo este an y la an. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo digo veo un árbol en el parque? Ay, sí, quiere decir yo veo. ¿Saben cómo se dice árbol en inglés? ¿Cómo se dice árbol en inglés? Tree. Tree. Ajá. Entonces, ¿cómo digo veo un árbol en el parque? I see a tree. A tree. Excellent. I see a tree in the park. Excellent. I see a tree in the park. Mm-hmm. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí. Hoy sí los escuché que todos le atinaron. Sí, con a. Ok. Anne. ¿Cómo digo un elefante? Es un animal grande. Un elefante. Excellent. Ajá. An elephant. An elephant is a big animal. Ajá. An elephant. Okay. And this is it. Ok, so con esto ya explicamos, ¿verdad? ¿Cuándo van a usar a y cuándo van a usar an? Right? So to introduce yourself, we are going to practice this. As you can see, you can say, hello, my name is, and remember to say name. Cuando digamos name, hay que unir los labios, name. No digan nay, nay, my name is. Let's practice. Hello, my name is. Okay, excellent. Y aquí dicen su nombre. So you can say, hello, my name is Carla. Hello, my name is Franco, etc. I work at, y vamos a mencionar el lugar donde trabaja. Por ejemplo, yo, si yo quiero decir, yo trabajo en inglés corporativo. I work at inglés corporativo. I am a teacher, right? I am an architect. Ahí vamos a utilizar lo que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Ya copiaron el ejemplo? Solo van a ir sustituyendo acá. Hello, my name is Flor. I work at inglés corporativo. I am a teacher. Tres oraciones va a decir en inglés. Is that clear? ¿Estamos claros con la instrucción? Yes. Excellent. Vamos a tener un minuto o dos para que practiquen. Van a escribir las tres oraciones y luego las van a decir para que ya se presenten con sus compañeros y compañeras. Uh-oh.
Finish. Finish. Okay, let us start. Okay, who wants to start? Vamos a ver el primer valiente o la primera valiente. Okay, Efraín. Vamos a empezar con Efraín. Diga sus oraciones y luego le pasa el balón a otro compañero o compañera. Okay, Efraín, you start. And then you select the next victim or volunteer. Hello, good night. My name is Efraín. I work at GEA de El Salvador. I am an ajustador. Oh, you're an adjuster. Excellent job. Very good, Efraín. Just the next person. Nelson Amaya. Okay. Good night, guys. My name is Nelson Amaya. I work at Central Logistics. I am a supervisor. Excellent. Good job. Nelson, choose the next person. Tula Vázquez. Okay. Your microphone is off, Douglas. Sorry. Okay. Hello. Good night. My name is Douglas Vázquez. I work at GEA El Salvador. I am an adjuster. Okay, yes. Excellent. Excellent job, Douglas. Choose the next person. Juan Escobar. Okay, Juan. Your microphone is off. I'm sorry. Hello, my name is Juan Escobar. I work at Administradores de Servicio ST. I am a management. Excellent. Good job, Juan. Yeah. So, thanks. Next person. Next person. Mayra Melanick. Hello, my name is Mayra Guevara. I work at ETS Consulting and I am a project manager. Excellent. Well done, Mayra. Thank you so much. Choose the next person. Vanessa Segura. Hello, my name is Vanessa Segura. I work at McCormick and I'm a production coordinator. Excellent job, Vanessa. Thank you so much. Next person, Vanessa. Nelson. Nelson Sánchez sería, ¿verdad? Porque Nelson Amaya ya pasó. Hello. Good night, classmate. My name is Nelson Sánchez. I work at Huawei. I am a video technician. All right. Excellent. Excellent, Nelson. Thank you so much. Choose the next person. Eric Hernandez. Okay, Eric. Okay, Eric. Okay. My name is Eric. I work in El Salvador. I guess se hizo Eric. Más o menos lo escuchamos, Eric, y de ahí como que le falló la señal. Puede empezar de nuevo. Start again, please. My name,
My name is Eric. I work in El Salvador. Go later. Okay, thank you so much, Eric. Select the next person, please. Diego Erazo. Okay, Diego. Hello. My name is Diego Erazo. I work at El Salvador. I am coordinator de servicio. No sé cómo sería en inglés, pero... Service coordinator, creo que sería algo así. Yes, excellent. Okay, thank you so much, Diego. Select the next person. Leida Soto. Hello, my name is Leida Soto. I work at GEA El Salvador. I am a coordinadora de servicios. ¿Cómo decíamos? Service coordinator. Excellent. Thank you so much. Thank you, Leida. Who's the next person? No sé quiénes han pasado, quiero ver. Nos falta Flor, nos falta Reina, Luis Alonso, María. Edwin Edgardo. O Darwin Edgardo, perdón. Ah, Darwin Edgardo también nos falta. Good night. My name is Darwin Edgardo. I work at Kimberly Clark. I am a controller production. Excellent. Thank you so much. Select the next person, please. Darwin, ayúdenos con la siguiente persona. Nelson Eduardo. Nelson ya estuvo. Ay, pas. ¿Ya pasó? Ah, yeah, you pass. Fidel Corea. Good night. Hi, my name is Fidel. I work at BFA. I am a asesor de créditos. How do you say asesor de créditos? Credit advisor. Credit advisor. Ya se los voy a escribir. Aquí estoy tomando nota de todo. Okay. Thank you so much, Fidel. Select the next person, please. Flor de María. Hello. My name is Flor Carballo. I work at Fundeplas. I am a boss administration. Thank you so much. Now, next person. Delmi, Anabel. Delmi, Anabel, no sé si ya pasó. Lo siento, no me ha funcionado el audio. Hello, my name is Anabel López. I work at Share Foundation and I am an administrator. Excellent. Thank you so much, Delmi. Next participant. Creo que nos falta María, ¿verdad? Okay, María. Hello. My name is Adriana Bolmers. I work at UFG. I am secretary. A secretary, excellent. Excellent, thank you so much. Y nos falta Reina, ¿verdad? Sí, hello. Good night. Hello, my name is Beatriz Rodriguez. I am work
en Cargo Expreso. I am service coordinator. Excellent, very good. Con miedito, pero lo hizo, mire. Sí, despacio, pero segura. Excellent. ¿No nos queda nadie más? Luis Alonso tenía levantadita la mano por ahí. Sí. Hello, my name is Luis Aquino. I work at Fruit of the Loom. I am a quality control. Excellent. Well done. Thank you so much. ¿Quién más nos falta? Ya no se nos queda nadie. Okay, there you go. Congratulations. Lo hicieron muy, muy, muy bien. Tomé nota de algunas cosas, como por ejemplo profesiones que tal vez no estaban ahí para como poderlas ajustar al inglés, ¿verdad? No todo tiene traducción en inglés. Hay cosas que las podemos adaptar y hay cosas que de verdad no tienen traducción para el español. Y ahí las vamos a ir viendo con el tiempo. En diferentes trabajos veo diferentes profesiones, los felicito. Me imagino que hay para dónde crecer en su compañía y si no, pues nos vamos para otro lado a crecer. Pero el primer paso que han dado es excelente, lo están haciendo muy bien con su participación. Voy a compartir la pizarra para ver algunas profesiones que escribí, que ahí las podemos ajustar por acá al inglés. Vamos a borrar todo. Okay, so we're going to repeat. Okay, veamos. Adjuster. Services coordinator. Services coordinator. Credit advisor. Okay, those are the ones that I heard. We can repeat adjuster. Adjuster. Services coordinator. Service coordinator. Coordinator. Credit advisor. Credit advisor. Administration manager. Administration manager. Okay, let's see. Administration manager. Administration manager. Mm-hmm. That is the sound like shh, como si está shh. Administration manager. Excellent. Administration manager. Administration manager. Este sería un jefe, un gerente administrativo, que sería de administración. En español lo conocemos como gerente administrativo. Asesor de crédito, alguien mencionó por ahí, sería credit advisor. Un coordinador de servicios, escuché varios por ahí, that is services coordinator. Y adjuster, que serían los ajustadores. Okay. Y eso es lo importante de su participación, chicos, chicas, es de que esto me da la oportunidad a mí de ampliar un poco más. Como saben, este programa se llama Inglés para el Trabajo y está diseñado para que ustedes vayan de un solo a lo que es ya en materia en el trabajo. Pero sabemos que necesitamos un poco de refuerzo porque en la realidad en nuestro país nuestra base de inglés pues como que no fue la más adecuada. Entonces, hay cosas como por ejemplo escuché, y lo vamos a ver más adelante en los saludos, pero se los quiero mencionar ahorita. Nosotros decimos good night y sabemos que eso significa buenas noches. Pero para saludar, hay diferentes formas de saludar. Usted puede saludar con hi, hello, good morning, good afternoon. Con el good night, esto es para despedirse. Si es por la noche, si es de noche y ya nos vamos, decimos good night. Sinceramente, Leo, yo no sé cómo en este país olvidamos la vamos clase de... Vamos a... el micrófono, no escuchamos bien, por favor. Aquí olvidamos por muy fácilmente las cosas. Por eso el país no... Okay.
So, volvamos a la presentación. Les decía que hay, con respecto a esto, vamos a, hay dos. Esta. Good evening. Estos dos saludos los vamos a usar por la noche. Good evening es una forma de decir hola cuando estamos de noche, ¿verdad? O sea, si usted llega de visita a una casa y ya es de noche, usted llega y dice good evening, ¿ok? Cuando nos conectamos a nuestra clase, nos conectamos de noche, entonces vamos a saludar good evening. Cuando nos despidamos, como es de noche, vamos a decir good night. Good night. Es una forma de decir adiós. Cuando ya es de noche, nos despedimos porque terminó la clase. Good night. Ok. Me despido porque ya me voy a dormir. Good night. ¿Verdad? Ya es hora de dormir, entonces good night. Hora de dormir. Good night. Pero si es como para decir hola, pero es de noche, vamos a decir good evening. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia acá? Sí, sí. Ok. Sí. So, sí. That's about what I heard in the presentations. ¿No hay preguntas acá? Repeat, por favor. Ok. Vamos a repetir. Les decía, cuando estamos saludando de noche, hay dos formas de saludar de noche. Good evening es una forma de decir hola. Para despedirse y decir adiós es good night. Y esto es porque en las presentaciones escuché que dijeron good night, my name is, pero estábamos saludando. Era como decir hola a todos, ¿verdad? Hola. Pero no podemos usar good night para decir hola. Tenemos que decir good evening. ¿Ok? Ya cuando nos vayamos y la clase se termine, good night. Esa es la forma de decir adiós por la noche. Good night. Usted estaba de visita, fue a visitar a su familia, ya se despide, ya es de noche, hay que irse a acostar. Good night. Es una forma de decir adiós. Good night. Pero si usted llega de visita, son las 7 de la noche, las 8, entonces usted llega, en vez de decir hello, dice good evening. Es una forma de decir hola en la noche. Adiós, good night. ¿Hoy sí? ¿Estamos claros? Ok. Claro. Excellent. That is, esta es la importancia, ¿verdad? De las, en esto es para lo que nos sirve este espacio, para ampliar, para reforzar los contenidos. Vamos a continuar entonces con el material. Esto es lo que usted ve en la página 9 de su material que le brindaron, ¿verdad? So, and this is part of unit number 1. We are going to get to know someone and we are going to do to talk about what we do at the workplace and to say our occupation. Es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Decir hola, y a dónde trabajamos y cuál es nuestra ocupación. Okay, and here we have 6 different professions or occupations. We already saw a couple of them. So we're going to practice pronunciation. So please repeat after me. Maintenance. Supervisor. Supervisor. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Truck driver. Truck driver. Secretary. Secretary. Is there any new word? ¿Hay alguna palabra nueva o que no hace match con el meaning in Spanish? Is the vocabulary clear? Floor manager. Floor manager es como gerente de piso. Okay. Gerente de piso, floor manager. Any other? No, right? Everything clear so far? ¿Estamos claros acá? Sí.
Okay, now to sí. practice this, we are going to unscramble. ¿Qué significa unscramble? Si se fijan, esto está como enredado. Es una palabra, pero está enredada. Entonces la vamos a unscramble. La vamos a desenredar y ponerla en orden. It says unscramble the following letters to discover the occupation. Vamos a descubrir qué ocupación es la que está en esas letras. Son las mismas que acabamos de ver. So, si no han impreso, se les brindó el PDF, ¿verdad? Para que lo pudieran tener digital, y si usted tiene la facilidad de imprimirlo, pues excelente. Pero si no lo ha impreso, puede hacer el ejercicio en su cuaderno. So, for example, number one, ¿cuál creen que es la ONU? ¿Cuál de estas es? Engineer. That's the correct one. So you write engineer. Tienen que escribir así, engineer. Number one, engineer. Number two, three, four, five, and six, you do the same. Okay, it's time up. Let's see, what do you have in number
to Delmis. Floor manager. Floor manager, excellent. Number three. Leida, what do you have number three? Secretary. Secretary, excellent. Number four, what do you have in number four, Darwin? Number four, truck driver. Excellent. Number four is truck driver. Let's see number five. What do you have in number five, Reina? So, supervisor. Excellent. Supervisor. And number six, Diego. Si no me equivoco, maintenance, ¿verdad? Ajá, yeah, that's right. There you can check the answers. And we can practice pronunciation. Let's repeat. Engineer. Engineer. Floor manager. Floor manager. Secretary. Secretary. Truck driver. Truck driver. Driver. Supervisor. Supervisor. Maintenance. Maintenance. Very good. Okay, so the next exercise is a listening exercise. To play this listening, you just click in the link and it will take you to the website. This is very interesting. En su manual se incluyen unos, pueden ver en su manual, se les mandó el PDF en el grupo. Y también lo pueden ver en la plataforma. Entonces, si les explicaron dónde hallarlo. Y si no, pues ahí está en el grupo de WhatsApp. Usted abre el PDF y solo le hace clic en el link. Y si tiene acceso a internet, si tiene datos o directamente lo lleva para el enlace. Vamos a ver. Este lo tengo por acá y lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar ese listening. Como vieron las instrucciones, eran, acá lo tenemos. It says, listen to five people talk about their occupations and complete the exercises. Esas son las instrucciones de listening. Estos ejercicios los pueden hacer ustedes. Vamos a hacer uno ahora para probar este. Listen to five different people talk about their occupations and complete the exercises. Cuando usted hace clic en el link, ese solo lo hace clic y ya lo redirecciona acá al sitio web. Creo que ven mi pantalla donde dice British Council. Yes. Yes. Okay, so this is the website. Ese es el link. As you can see, it's related to the topic that we are studying, and you can see this picture. What do you think are this occupation? What does he do? What is his occupation? Chef. 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 Ajá, te can be a chef. ¿Y otra manera de referirse a un chef? ¿Se les puede llamar chef o? ¿Cuál es el verbo? The action. Cocinar. ¿Cómo se dice cocinar en inglés? Kitchen. Cook. That's correct. Cook. So, a esta profesión se le puede decir chef o cook. Now, what does he do? Waiter. Waiter. What does she do? Cleaning. Service clean. Yes, that can be one. También se le puede llamar maintenance. Y también hay otra palabra para los conserjes. Se las voy a escribir aquí en el chat más fácil. Janitor. Janitor. ¿La ven en el chat? Janitor. Esa es otra forma de decir, para referirse a un conserje, a alguien que hace la limpieza, para es alguien que lava los trastes, es como la máquina, dish
Janitor. Washer. El lavatrastes. Dishwasher. Dishwasher. Si alguien solo está encargado de lavar los trastes, es dishwasher. Okay. And let's see, what does the last person do? Secretary. It can be the secretary, ajá, puede ser que sea una secretaria. ¿Qué más se les imagina que puede ser? Supervisor. Supervisor. Assistant. Assistant. Ajá, what else? Manager. Manager, puede ser la manager del restaurante también. Ajá. Vamos a hacer el clic acá para escuchar de qué se trata. Las cinco personas hablando de su profesión y vamos a tratar de ver qué agarramos del listening. Vamos a hacer clic. Hey, I work on Saturdays. Sí, escuchan el audio. And in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. Okay, escucharon que estaba hablando esta persona de su trabajo. No dice yo soy tal cosa. Describe lo que hace. Escucharon, ¿verdad? No se cortó la señal. Ok, vamos a ponerlo otra vez y miren, esto de listening es bien difícil, no les voy a mentir, es la habilidad que cuesta un poquito más desarrollar. Para que esto, ustedes pueden escuchar canciones en inglés con la letra en inglés, ¿verdad? Que les salga ahí las líricas en inglés y escuchar y tratar de ver cómo van pronunciándose las palabras. Estos ejercicios son muy buenos y los tienen ahí. O sea, usted lo puede dar clic y repetir y repetir. Otra cosa importante es cuando estamos haciendo listening, no es necesario que entendamos todo, todas las palabras. Ah, aquí dijo tal, sino que son palabras claves. Por ejemplo, escuché, digamos que escuché dish. Ah, escuché la palabra dish y yo sé que dish significa plato. Entonces, de lo que esta persona está hablando puede ser algo relacionado a un restaurante. Voy a seguir escuchando palabritas para ver si es un chef, si es un mesero o quién es esta persona. Entonces, traten de solo agarrar palabritas. No vayan a decir, ay, no le entiendo a saber qué dijo. Porque uno por estar pensando, no le entiendo a saber qué dijo. Entonces, ya el cerebro se desatiende y deja de escuchar porque está el bloqueo, ¿verdad? Entonces, traten de ir escuchando y solo palabritas. Ahorita no es ni evaluación, así es que relájense. Vamos a escuchar y traten de decirme qué hace la primera persona. Hey. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work. Okay, what do you think the first person do? ¿Qué se les viene a la mente? Está preparando, el chef, person. Está preparando una sopa. Mencionó person. Salesperson. A salesperson, ¿por qué? Because the people buy. Mencionó shopping, ajá. Mencionó people, mencionó men, women, children. Ajá, excelente. That's a salesperson. Vieron, excelente, excelente. Vamos a ver la segunda conversación. Listen. A escuchar, no a ver. Okay, listen. Work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river.
We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip. But last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. Excellent. ¿Qué creen que es? Ajá, ¿qué palabritas escucharon? ¿Qué idea tienen? No estén pensando, ay, esa quizás estaba en el libro o quizás estaba en la presentación. No, hay algunas nuevas. Solo quiero que me digan qué se les viene a la mente, qué palabritas distinguen. Maybe it's a tour guide. Excellent, it's a tour guide. ¿Por qué? Menciona tourist. And because he likes to know a different people. Meeting different people, ajá, menciona que different people, so it's a tour guide. Es un guía de tour, guía turístico, a tour guide. Very good. Let's move to number three. C. I like my job. But lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is... Este estaba un poquito difícil porque era un viejito hablando. Pero vamos a ver si alguien le... Dentist. ¿Por qué? Because he talked about the teeth. Ajá, esa era la palabra clave. Mencionó teeth. Mencionó dientes. Excelente. Ya ven, con una palabrita puede uno adivinar. Si ustedes se fijan, los gringos con dos palabras en español andan para arriba y para abajo preguntándole a medio mundo cómo pueden sin pena. Esto es de perder la pena. Excellent. So, letter C, dentist. Very good. Vamos a continuar con la cuarta conversación. It's very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time, I fly in Europe to places like Spain, Greece, and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. The best thing is visiting different places. ¿Cuál creen que es? Pilot. Pilot. ¿Por qué? Because he likes to fly and now a different countries. I don't know. Excellent. Pilot, porque menciona fly, planes, places, different countries, and the most important, fly. Y ahí damos es pilot. Okay, pilot. Excellent. Ya ven qué lindo que van entendiendo. Vamos a ver la última. Listen. E. I work in a hospital in the city center. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform, and sometimes I have to work at night. Uh-huh. Doctor? Kind of. Another possibility? Nurse. ¿Por qué nurse y no doctor? Because he say that he like to help the doctors. Ajá, dijo help doctor with the patients. Ayuda a los doctores con los pacientes. So, nurse. Excellent. Very nice. So, remember that this is in the material. Esto está en su libro. Lo pueden volver a escuchar. Ya adivinamos, ¿verdad? ¿Cuáles eran? En number one, it's a salesperson. Number two, a tour guide. And then dentist.
The other was a pilot and the last one a nurse. Solo pueden volver a escuchar, ¿verdad? Cuando tengan tiempito, remember it's in your material. Eso está en su material. So, questions so far? Que hay por ahí otro ejercicio, también lo pueden haciendo. Screen sharing is paused. Ok, vamos a compartir de nuevo porque me decía que se había pausado. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Miren, con la emoción se me olvidó pasar listo otra vez, pero estamos a tiempo, lo voy a hacer ahorita. Voy a mencionar los que no me aparecieron al principio, así es que vamos a ver. Para no pasar la lista otra vez, todo. Ya la última sí la voy a pasar completa. Ahorita, para no perder mucho tiempo, vamos a irnos. Ok, let's see if it's here. Henry Samuel Pacheco. Henry Samuel Pacheco. No está Henry Samuel Pacheco. Ok, parece que no se ha conectado. Entonces, vamos a ver. Next person. ¿Quién más no tenía por aquí? Flor de María Carballo. Flor de María Carballo. Presente. Excellent. Thank you so much. Estoy desde el principio, teacher. Sí, ahí la vi conectada, pero no sé por qué su audio no se escuchaba. Creo que tuve problemas con el audio. Sí. Ajá, sí, porque la miraba conectada, pero no escuchaba ni miraba que reaccionara, pero ahora ya la tengo por ahí, ya le puse que ahí está. Ok. Let's share the screen. Voy a compartir mi pantalla, si ¿sí pueden verla ahora? ¿Sí, sí ven acá? Ok. This is the topic what we are going to be studying. Vamos a estar estudiando the verb be. Si, ¿recuerdan qué es el verbo to be? El famoso to be. Séptimo, octavo, noveno, puro to be, todos los tres años. Cero estar, excelente. Ay, dirán, ay, que molestaban con el verbo to be. Vamos a seguir con el verbo to be. Pero miren, esto es bien importante y en el módulo, bueno, vamos a cubrir. Hay dos formas del simple present. La primera es el verbo to be. So, para los que sí lograron afianzar bien el tema del verbo to be en tercer ciclo, va a ser un poquito aburrido, pero es necesario para los que todavía les quedó como ahí, como un vacío con esto, ¿verdad? Ok, el verbo to be, esa es una parte del presente simple, es bien básico, pero nos va a servir porque el presente simple se divide básicamente en dos partes. Presente simple con el verbo be, ¿qué significa? Sí, cero estar. Cero. Y luego con los demás verbos que no son cero estar, los dos tienen diferente estructura gramatical, ¿verdad? So, por eso es importante hacer empezar aquí con el verbo to be. ¿El verbo to be tiene cuántas formas? Three. Son tres formas. Am, is, are. Significa todo significa ser o estar. Am, is, are significa ser o estar. Lo único que dependiendo del sujeto vamos a utilizar ya sea am, is o are. Si el sujeto soy yo, es este, ¿verdad? I. Para decir yo soy o yo estoy, voy a usar am. ¿Y por qué decimos ser o estar? Bueno, tiene los dos significados y depende del contexto, lo que yo quiera decir. Y eso nos toca como interpretarlo, ¿ok? Dependiendo del contexto. Por ejemplo, si decimos ser o estar, ¿verdad?
Y decimos que si es I, o sea yo, voy a utilizar I am. Entonces aquí dice yo soy o yo estoy. Ok, tengo dos oraciones acá. En la primera dice, I am in class. La otra dice, I am a student. En ambos estoy usando am, que es el cero estar, pero en la primera, ¿qué estoy diciendo? Si yo digo, I am in class. Yo estoy en clases. Yo estoy, ajá. Y en la segunda, I am a student. Yo soy un estudiante. Ajá, yo soy un estudiante. Entonces, por eso decimos verbo to be, ser o estar. Dependerá, ¿verdad?, del contexto, el significado ser o estar. I am in class. Ahí estoy diciendo estar. I am a student. Ahí estoy diciendo yo soy. Por eso decimos ser o estar. Tiene doble significado. Ser o estar. Y se divide en am, is, are, dependiendo de qué, de la persona, ¿verdad? I significa yo. Con él utilizo am, ¿verdad? Es con el único. Cuando estoy hablando de mí, de yo, utilizo am. Solo con él. I am. You tiene dos significados. ¿Qué significa you? Tú. Tú. O ustedes, ajá, significa tú, que es la segunda persona, o ustedes, en plural. Con eso utilizamos are. Tú eres, tú estás. Ustedes son, ustedes están. He, ¿qué significa? Él. Uh-huh. Para decir él es o él está, vamos a decir he is. She, ¿qué significa? Ella. Ella. También usamos is para decir ella es, ella está. She is. Ahora, it. El payaso. Eso. Eso o ello. Ajá, lo utilizamos para cosas. Cuando vamos a hablar de cosas. El it se puede referir a un objeto. Objeto o animales. Con eso utilizamos it, is. ¿Ok? Ello es, ello está. Ahora, ¿qué significa we? Ellos. Nosotros. Nosotros, ajá, nosotros. Y con él utilizamos are para decir nosotros somos, nosotros estamos. Y finalmente tenemos they. ¿Qué significa they? Ellos. Ellos, exacto. Ellos son. Ustedes. O ellos están. ¿Preguntas hasta aquí? No. No questions. Okay. So we're going to continue with the presentation. Es básicamente lo que tienen en esta slide. I am. He, she, it, is. You, we, they, are. Let's move. Okay, to form affirmative statements. So we're going to use in the singular. Okay, aquí tenemos los singulares. Yo, tú, él, ella y ello. Ok. So vamos a utilizar, como decíamos, I am. Y esto tiene una forma contractada o una forma corta que le dicen, ¿verdad? Am. Y para hablar es mejor acostumbrarnos a usar contractions. Porque vaya, un americano no le va a decir I am a student. No le va a decir I am a student. Va a decir I'm a student. I'm a student. I'm a supervisor. I'm an engineer. Por eso es que oyen que el americano habla tan rápido. Porque ellos usan mucha contracción cada vez que se pueda. Am. Ok.
You are your. He is his. She is she's. It is its. You are your. We are where. Es la forma corta o contractada, significa lo mismo, nada más que es más corto. ¿Hay preguntas so far? Questions? No questions. All right, so we can continue for, well, to make affirmative statements, hay muchas personas que les funciona las fórmulas, digamos, o estudiar la estructura, right? Por ejemplo, para hacer una oración afirmativa con el verbo to be, la estructura es esta. Voy a utilizar primero el sujeto, luego be, ¿qué significa be? Am, is o are. Y luego un complemento. Y aquí en el ejemplo pueden ir viendo cómo sigo la estructura. Sujeto, ¿quién es el sujeto? Mi padre. Este es el sujeto de la oración, mi padre. Para decir mi padre, me estoy refiriendo a él, ¿verdad? Entonces nos mentalizamos he, mi padre, él. He, my father. Y decimos que con he utilizamos is. ¿Ok? Y el complemento, a serious man. My father is a serious man. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo. I am a student. Aquí pueden ver cómo se sigue la estructura. Sujeto, I. Yo soy el sujeto. Y como para este sujeto utilizo am. Y luego el complemento. I am a student. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O sí. Hay preguntas? Ok. Good. I'm going to move. Next. To form negative, también vamos a estar trabajando con oraciones negativas. Ok. Para hacer una negativa con el verbo to be, simplemente vamos a agregar la palabra not después del verbo to be. O sea, después de am, is, are, vamos a poner not. Estamos haciendo una oración negativa. I am not. ¿Qué estoy diciendo aquí? I am not. Yo no soy. Yo no soy o. Yo no estoy. Yo no estoy. Excelente. Muchas gracias. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. ¿Ok? Y también tiene su forma corta. De hecho, son dos, pero no los quiero abrumar con tanta información. Lo vamos a ir viendo despacio. Aquí tenemos esta forma de contractar. So you can practice at home. Let's repeat the full form and then the short form. Let us repeat. I am not. I am not. I'm not. I'm not. You are not. You are not. You aren't. You aren't. He is not. He isn't. He is not. They aren't. Cool. So, as you can see, como les estaba diciendo, también esto, pues, la estructura que vamos a seguir para formar oraciones negativas es subject, verb be, luego del verbo to be, o sea, am is are, vamos a escribir not, and then a complement.
And we have two examples here. You can see the picture. And then we have a sentence. He is not a pilot. Sujeto, he. Be, is. Then the word not and the complement, a pilot. Let's see the other example. You look at the picture and you say, they are not angry. Ellos no están enojados. Ellos es el sujeto. They, verbo to be, are, and then the word not. And finally, angry. They are not angry. Okay. Questions? ¿Estamos bien? Okay. Como ya les di la estructura, how to make affirmative and negative statements, les tengo este ejercicio. Okay, so you can put in order these sentences in your notebook. Pueden irlas viendo y ponerlas en orden. Las pueden ir escribiendo en su cuadernito en orden. Ya vimos cómo va a estructurarse la oración afirmativa y la negativa, entonces ahora la vamos a poner en orden. Aquí tenemos las palabras father, not, my, a, is, doctor. Entonces vemos que es una oración negativa. Pongámosla en orden. ¿Cómo nos va a quedar la primera? My father is not a doctor. Excellent. Ya hicimos juntos la primera. My father is not a doctor. Trabajen las demás en su cuaderno y luego vamos a revisar las respuestas.
Okay, let's check. Volunteer for the second one. Efraín. Number two, she's not the office. She is not the office. In the office. Okay. Yeah. Not in the office. Thank you so much, Efraín. Any other volunteer? Next volunteer. Volunteer for the number three, let's say. The bees are not lazy. Okay, the bees are not lazy. Thank you so much. Diego, you can continue with the next one. I am not in the hospital. Excellent. Thank you so much, Diego. I am not in the hospital. Volunteer for the next one. They are not the pilots. Excellent, Mayra. Excellent job. They are not pilots. Volunteer for the Nelson. Nelson Amaya. My brother is not a mechanic. My brother is not a mechanic. Very good. Very good. And the last one. La última. Volunteer for the last one. The children are not hungry. The children are not angry. Okay, hungry. So you have the answers here. Mm-hmm. Aquí están las respuestas. Same way you did it. Okay, so we have the first one. My father is not a doctor. Let's repeat. My father is not a doctor. My father is not a doctor. She's not in the office. She's not in the office. The bees are not lazy. The bees are not lazy. I'm not in the hospital. I am not in the hospital. They are not pilots. They are not pilots. My brother is not a mechanic. My brother is not a mechanic. The children are not hungry. The children are not hungry. Very good. ¿Alguna palabra nueva para ustedes? Bees, ¿qué significa? Bees, abejas. Ok, gracias. Abejas. Bees. ¿Any other? Lazy, perezoso o perezosa, lazy. Are you lazy? Say no, I'm not lazy. No, I am not. Okay, lazy. Another word? ¿Algo otra palabrita? Ok, those two. Un tip, una cosa que pueden hacer es anotar las palabras nuevas, cómo escuchan que se pronuncia y el significado. So, bees and lazy. Si ahora anoto tres palabras nuevas, hoy aprendí que lazy significa perezoso o perezosa, lazy. Bee significa abeja. Entonces, para el día de mañana se puede aprender esas 3-4 palabras nuevas que he aprendido el día de ahora. Las puede anotar en un post-it, en un papelito chiquito, y repetirlas. Si usted trabaja en una oficina, pegue el post-it por ahí y de repente las mira. Ah, be lazy, no sé qué. Y así se les van quedando palabritas nuevas y eso les ayuda a incrementar el vocabulario. Entre más vocabulario usted tenga, más rápido y más fácil se le va a hacer hablar el idioma. So that's important. Igual si aprendió alguna palabra nueva de las profesiones que vimos, también anótela por ahí
Y si dice, ay, es que me van a regañar porque en el trabajo, escríbaselas en la mano, ahí con un lapicero. Y de repente, a las palabritas, ay, ya las repaso, las vi unas 3, 4, 5 veces en el día. Usted ve y repite las palabritas. Y así se le van a ir quedando palabras nuevas y va a ir aumentando el vocabulario. That's very useful. As you can see on page number 10. En la página 10, esto es lo que tenemos, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar. How to use be in singular statements. Vamos a ver cómo usar el verbo to be con las personas singulares, ¿verdad? ¿Cuáles son las singulares? I, yo. Con I decimos que usamos am. Vamos a ver you como singular. Persona singular significa tú, ¿verdad? Y con él usamos are, tú eres, you are. Con he usamos is y con she usamos is. Eso ya lo habíamos visto, affirmative statement y las negativas. También dijimos que solo le vamos a agregar not después de am, is, are. Solo agregamos not y estamos haciendo la oración negativa y luego tenemos la forma corta en negativa. Okay, vamos a practicar pronunciación. Let's repeat. I am Natalie. I am Natalie. You are a secretary. You are a secretary. He is an engineer. She is a floor manager. Okay, now let's practice the negative statements. Oraciones negativas. I am not Natalie. I'm not Natalie. You're not a secretary. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. Okay, now the next exercise you have to complete. Aquí vamos a completar las oraciones utilizando la forma correcta del verbo to be y la ocupación que tenemos en paréntesis. Aquí dice Alan. Voy a utilizar la forma correcta del verbo to be y la ocupación que tengo en el paréntesis. Si es singular, bueno, estamos trabajando en singular. Acuérdense que vamos a utilizar el artículo que vimos al principio, ¿verdad? A or an. Alan. Para Alan voy a utilizar am, is o are. Is. Ajá, porque Alan es él, ¿verdad? He. Me estoy refiriendo a él. Cuando me refiero a él, utilizo is. Entonces, Alan is a truck driver, excellent. So la oración me va a quedar Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Y así van a ir completando el resto de las oraciones. Les voy a dar un par de minutitos. ¿Qué significa assembly? Es un ensamblador, exacto. Ensamblador. Thank you.
Perdón, ¿qué es boss? Jefe. Ok, gracias. Hey, finish. Yes. Yes. Let's see, a volunteer for number two. Yes. Alan is a truck driver. Okay, that is number one. Thank you so much. Good. And number two? I am assembler. I am an assembler, or I am assembler is nice. Excellent. Number three, Michelle. Michelle is a floor manager. Number four, my boss. My boss is not mine. Excellent. And number five? Maintenance. He, number five? He is not a floor manager. Excellent. He is not a floor manager. Number six, Tina? Tina is an engineer. Okay, Tina is an engineer. Excellent. Tina is an engineer. And here you can check the answers. Aquí tenemos cómo quedaron esas respuestas. Number one, Alan is a truck driver. Number two, I am an assembler. Number three, Michelle is a floor manager. Number four, my boss is not maintenance. Number five, he is not a floor manager. A floor manager. Number six,
Cristina is an engineer. Okay, before we move on, I'm going to stop sharing and I will check attendance one more time. So raise your hand and say present. Vamos a chequear asistencia una vez más. Pueden levantar la mano y decir present. A ver que todavía están por ahí. Let's see, Juan Ernesto Escobar. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Okay. And Reina Beatriz Rodriguez. Present. Henry Samuel Pacheco. No se conectó ahora. Nelson Alfredo Amaya. Present. Good. Ángel Gabriel Franco. Ángel Gabriel Franco. Ok. Quizás se nos desconectó. Estaba al principio, creo. Ok. Ok. Mayra Melanie Guevara. Present. Okay, Delmis Anabel López. Present. Thank you. Flor de María Carballo. Present. Thank you. Darwin Edgardo Ayala. Present. Good. Nelson Edgardo Sánchez. Present. Luis Alonso Flores Aquino. Present. Okay, María Vanessa Segura. Present. Thank you. Douglas Isael Vázquez. Present. Okay. Efraín Antonio Alas. Present. Thank you. Diego Fernando Erazo. Present. Okay. Erika Milcar Hernández. Present. Leida Susana Sorto. Present. And María Adriana de Benavides. Present. Okay, thank you so much. Okay, remember that it's important to look in all the meetings. Es importante que estén la meeting completa porque en Zoom se va guardando un registro del tiempo que usted ha estado conectado. Entonces, por eso es que estamos pasando asistencia 3 veces durante las 2 horas para asegurarnos que siguen conectados. Y si no, pues ahí queda un registro y eso lo va a ir auditando INSAFOR, ¿verdad? Que usted ha estado conectado en la meeting. No es solo que me conecté y ya dije present y me voy a desconectar. No. Tienen que procurar estar las 2 horas. Acuérdense que creo que ya les explicaron, ¿verdad? Y para evitar inconvenientes, ¿verdad? Que después se les vaya a tomar como abandono si no reúnen el requisito del tiempo o el completar la plataforma o llenar la encuesta de satisfacción. Esos son los 3 requisitos para que se les pueda proveer su certificado. Y de repente si dicen, ay, ya no me gustó, no le entiendo, lo voy a abandonar. Ustedes saben que el abandonar el curso o no cumplir con uno de estos 3 requisitos trae consecuencias, ¿verdad? Que creo que ya les hablaron de eso, ¿verdad? Se genera un cargo, ¿verdad? Hay un cobro y para evitarse ese problema, entonces ya nos metimos a esto, entonces ahora vamos hasta el final. Solo es un mesecito, ¿verdad? Que hay que darle con todo. Han empezado muy bien, los felicito, son excelentes estudiantes, participativos y pues veo que al menos este topic como que sí lo han agarrado bien. Y vamos a tener una sesión por si tienen alguna pregunta de repente, algún tema o algo que quieran. Personalmente hay unas secciones que son 101, que creo que ya les hablaron de ellas.
Son los miércoles, ahí les van a mandar qué miércoles les toca, porque solo es una vez en el módulo. Esto no significa que no me va a hacer preguntas durante la clase, claro que sí. Usted puede preguntar así como lo han hecho ahora, ¿verdad? Decir, mire, no entiendo, o regrese, o explique otra vez, o puede darnos más ejemplos. Claro que sí, puede preguntar durante la clase y también va a tener esos 10 minutos que ya los vamos a estar coordinando. Pues es todo por ahora. So I let you go to sleep. I hope you rest, sleep well, and see you tomorrow. The same time. Es la misma hora, es el mismo enlace para Zoom. Okay? So you just click on the same meeting and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Ya podemos decir good night. Good night. Okay, good night. See you tomorrow.